Para no perderte ningún video nuevo, da clic en el botón rojo de suscripción. Después, activa la campanita en la opción Todas. O puedes entrar a revisar directamente en el canal. Video nuevo, miércoles, viernes y domingo. Las zonas rurales de México y Latinoamérica en general son misteriosas e incluso inquietantes. Debido a su aislamiento, existen innumerables relatos sobre cosas extrañas que, se dice, ocurren con frecuencia. Por lo general, estos avistamientos son registrados por lugareños, por turistas extraviados o por miembros del ejército, quienes son enviados para monitorear la zona y muchas veces han sido testigos de sucesos realmente aterradores de índole paranormal. El día de hoy, te presentaré el caso de un miembro de la Guardia Nacional, en México, quien reveló por medio de su perfil de TikTok un escalofriante avistamiento que tuvo en compañía de otros miembros del pelotón, mientras vigilaban una planicie solitaria. Sin más por el momento, disfruta de este video. Este caso fue compartido por el usuario de TikTok, el pixelado 96 Sedena, un miembro de la Guardia Nacional en México, que acostumbra publicar cosas sobre sus actividades diarias, para que civiles como tú y como yo conozcamos más sobre su labor de campo. Sin embargo, el día 11 de junio, el Pixel publicó algo muy distinto. Mientras él y sus compañeros vigilaban un terreno cercado, escucharon unos aterradores lamentos a las 2 de la madrugada. Ya le puse de grabar a ver si se escucha, güey, porque no mames, si se escuchó bien culerísimo, güey. Se escuchó muy fuerte. Sí, güey. No mames, no te pases. No te pases. No se ve nada. No se ve ni madres, güey. A ver, déjame ver. A ver, alumbra. Esas son las vacas, güey. Hasta las vacas empezaron a hacer ruidos, güey. No se ve nadie. No se ve nadie, güey. No te pases, güey. Escuchaste. Oye. Sí, oye. No, ya valió. No te pases. No te pases. ¿Qué fue esa madre? Alúmbrale, güey. ¿Qué o quién causó esos ruidos tan extraños? Algunas personas teorizaron que pudo tratarse de algún animal, pero otros usuarios dijeron cosas más inquietantes. ¿Qué fue lo que el Pixel y sus compañeros escucharon esa noche? Algunas personas afirmaron que pudo tratarse de un grupo de gatos, lechuzas o algún otro tipo de animal nocturno, pero esta tentativa explicación no fue convincente para la mayoría. Usuarios afirmaron que pudo tratarse de una bruja o un grupo de ellas, pero la gran mayoría dijo que se trató de la mismísima Llorona, un fantasma muy popular en todo Latinoamérica. De hecho,
cientos de personas afirmaron que reconocían ese llanto, pues ya lo habían escuchado por lo menos una vez. Ya le puse de grabar a ver si se escucha, güey, porque no mames, si se escucha bien culerísimo, güey. Escucho muy fuerte. Sí, güey. No mames, no te pases, güey. No te pases. No se ve nada. No se ve ni madres, güey. A ver, déjame ver. A ver, alumbra. Esas son las vacas, güey. Hasta las vacas empezaron a hacer ruidos, güey. No se ve nadie. No se ve nadie, güey. No te pases, güey. Escuchaste. Oye. No, ya valió. No te pases. No te pases. ¿Qué fue esa madre? Alúmbrale, güey. Ya le puse de grabar a ver si se escucha, güey, porque no mames, si se escucha bien culerísimo, güey. Se escucha muy fuerte. Sí, güey. No mames, no te pases, güey. No te pases. No se ve nada. No se ve ni madres, güey. A ver, déjame ver. A ver, alúmbrale. Esas son las vacas, güey. Hasta las vacas empezaron a hacer ruidos, güey. No se ve nadie. No se ve nadie, güey. No te pases, güey. Escuchaste. Oye. No, ya valió. No te pases. No te pases. ¿Qué fue esa madre? Alúmbrale, güey. Pero bien, ¿qué opinas tú? ¿Lechuzas? ¿Coyotes? ¿Gatos? ¿O quizás un fantasma? Me gustaría leer tus teorías en la caja de comentarios. Ya sabes que en casos como este, tú cuentas con el veredicto final. Yo me limito a compartírtelos desde una postura neutral, sin confirmarlos ni desmentirlos, para que tú formes tus propias conclusiones. Si este segmento fue de tu agrado, me ayudarías mucho dando like y compartiendo. Muy buenos días, tardes o noches, sea cual sea la hora en la que hayas visto este video. Muchas gracias por tu atención.